Mi nombre es Susana Lorenzo y desde Puentes Terapéuticos quiero compartir contigo una meditación guiada con ejercicio de visualización creativa para aliviar los síntomas de una crisis de hipertensión. Lo hago desde mi experiencia personal, desde mi aprendizaje y por supuesto no reemplaza ningún tratamiento médico. Antes de realizar la meditación guiada, te invito a ver el video sobre las diferentes terapias alternativas para aliviar los síntomas de hipertensión que está disponible en el canal de La Botica de Susie. Es bueno que conozcas cuáles son los factores que afectan los niveles, ya que la meditación por sí sola no resultará efectiva si no complementamos esta práctica con dieta y otros cuidados importantes para la salud. En ese video comparto algunos ejercicios energéticos de digitopuntura, reflexología de las manos y qigong que serán útiles para bajar los niveles previos a la meditación guiada. Ahora sí, buscamos un lugar cómodo para recostarnos con suficientes mantas si es necesario, para que en ningún momento baje la temperatura corporal o sintamos frío. Puedes preparar la habitación con aromaterapia y colocar aceites esenciales relajantes en los puntos de tu cuerpo como detrás de las orejas, sienes, muñecas, nuca y pliegue interior del codo. Ten la precaución de haber vaciado tu vejiga antes de recostarte. Apaga las notificaciones y destina un par de horas para relajar totalmente tu cuerpo y tu sistema nervioso. Puedes usar cristal de cuarzo rosa, cuarzo verde o cuarzo cristal sobre el centro del pecho mientras realizas la meditación. No intentes mantener el estado de alerta. Deja que tu cuerpo y tu mente se relajen sin expectativas. Si te duermes, no hay problema. Tu subconsciente seguirá escuchando las palabras y sonidos de esta meditación. Respiramos hondo 3 veces, llevando el aire al inhalar hasta el bajo vientre y exhalando desde allí hasta vaciar completamente el abdomen y los pulmones. Al exhalar lo hacemos por la boca y con un sonido de liberación y alivio. Ah. Deja reposar tus manos allí donde te sea más cómodo. Es normal que haya incomodidad en los brazos cuando los valores de presión arterial están muy altos, así es que déjalos allí donde se sienta mejor. Continuamos respirando de forma pausada y tranquila sin forzar el ritmo. Movemos levemente la cabeza para aflojar el cuello y la mandíbula. Relajamos los hombros y la espalda, dejando que el peso se hunda en el colchón. A medida que respiramos, relajamos el pecho, la cintura, la cadera y toda la zona abdominal. Si hay hormigueo en las manos, las movemos suavemente cada vez que sea necesario. Respiramos en calma y pausado mientras relajamos las piernas, las rodillas, los tobillos y los pies. Tomamos conciencia de los dedos de los pies y buscamos relajarlos también. Si tienes hormigueo en las piernas o dolor, puedes abrir las piernas levemente o buscar la posición que te sirva mejor. Vamos a mantener los ojos físicos cerrados, mientras con la visión interna, en el chakra del tercer ojo, vamos a visualizar los números que me escucharás repetir. Con cada repetición los dibujas mentalmente en la pantalla de tu mente y los repites con tu voz interior. No es necesario que los repitas en voz alta para no agitar tu respiración. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. 5, 4, 7, 2, 1. Siente como tu cuerpo y tu sistema nervioso se va relajando poco a poco. Acomoda tu cuerpo donde sea necesario. Cuida que tus ojos, tu frente, tu boca, tus brazos y manos, tus piernas y pies estén cómodos, flojos y libres de tensión. Hacemos 3 respiraciones profundas, bajando el aire hasta el bajo vientre y exhalando desde allí. Mentalmente repite conmigo mientras respiras. Inhalo la alegría de la vida. Exhalo la alegría de ser. Inhalo la alegría de la vida. Exhalo la alegría de ser. Inhalo la alegría de la vida. Exhalo la alegría de ser. Con nuestra mirada interna nos vamos a ver junto a un estanque, un remanso o una pequeña laguna de agua celeste, azul turquesa, cristalina y calmada. no es profundo. Podemos hacer pie en el fondo que es suave y seguro. Avanzamos hasta que el agua nos llegue un poco más arriba de la cintura, hasta la altura del centro del pecho donde está nuestro corazón. En esa visualización, con nuestro cuerpo dentro del remanso de agua, abrimos las manos y los brazos para recibir una llovizna tenue que comienza a lavar todo nuestro cuerpo y nuestros chakras. El agua de la llovizna y el agua del estanque o de la laguna están tibias, agradables y se sienten como una caricia. Pedimos que esa llovizna clara y luminosa arrastre todos los pensamientos que se acumulan en nuestra mente. Los vemos caer al agua de la laguna y luego respiramos aliviados cuando son arrastrados lejos de nosotros. De la misma manera, dejamos que esa llovizna clara y luminosa limpie toda emoción estancada y las palabras no dichas que se anudan en nuestra garganta. Algunas caen al agua y otras vuelan como aves liberadas de su jaula. El agua de la llovizna sagrada desciende y limpia el centro de nuestro pecho. Lava las amarguras, las penas, las decepciones, el abandono y la soledad. La llovizna se multiplica y se escurre para lavar los enojos y la ira que se guarda en nuestro hígado. Cae por la espalda y limpia nuestros riñones de cualquier inseguridad, desaprobación o sentimiento de ser inadecuados o incapaces. El agua del remanso a nuestro alrededor se mantiene limpia, en una espiral que se mueve suavemente en círculos. Todo lo que lava la llovizna fluye hacia un horizonte que se pierde lejos de nosotros, permitiendo que la Madre Tierra y sus cuencas y cauces transmuten toda esa energía acumulada. El agua de la llovizna, clara y pura, sigue bajando y limpia nuestro bajo abdomen, nuestros órganos sexuales y nuestro chakra raíz. Lava las culpas, los sentimientos de vergüenza, los miedos, la inestabilidad, la falta de protección y cualquier sentimiento de carencia afectiva, económica, energética o ambiental. Respiramos y tomamos conciencia de que estamos más livianos. Quizá haya lágrimas que necesiten desbordar y mojar nuestro rostro. Quizá haya sonidos que necesitamos exhalar para limpiar nuestra garganta y liberar las emociones. Todo está bien, estamos a salvo. En esa escena donde nos hemos dejado lavar y limpiar, movemos las manos en círculos en el agua cristalina, turquesa y verde jade del remanso. Agitamos los brazos suavemente y levantamos las piernas en el agua para flotar recostados sobre la superficie líquida. Permitimos que el agua sea nuestro reposo, nuestro vaivén que nos mece suavemente. El cielo azul celeste se refleja sobre el agua y ese juego de luces y brillos crea espirales de luz celeste claro sobre el centro de nuestro pecho, sobre nuestro chakra corona, sobre nuestra garganta, en las palmas de nuestras manos, en el interior de nuestras muñecas y sobre nuestro ombligo. Esos espirales de diferente tamaño crean cosquillas en cada punto donde se mueven, en el sentido de las agujas del reloj. Permiten que nuestra energía vital o chi se equilibre y descongestione las zonas que antes estaban tensas o bloqueadas. Mientras dejas que el agua te acune y te mesa, repites en tu mente, mientras respiras de forma pausada y tranquila: me desprendo del pasado con alegría. Estoy en paz. Mi corazón late al ritmo del amor. Con amor permito que la alegría inunde mi mente, mi cuerpo y mis experiencias. Es seguro expresar mis emociones. Encuentro siempre las palabras para hablar, escribir o canalizar todo aquello que me afecta. Estoy en paz con lo que es y lo que no es. Acepto que lo que sucede es parte natural del ciclo de la vida. Nada ni nadie tiene el poder de dañar mi alma. Me hago responsable de hacer, decidir o resolver aquello que demora mi bienestar. Confío en mí, confío en mi capacidad, confío en mis talentos, confío en los dones que me fueron concedidos por el Espíritu Santo, confío en mi intuición y la sabiduría de mi cuerpo. Suelto y libero toda necesidad de controlar situaciones, personas o entornos que no dependen de mi voluntad. Aprendo a abrir mi corazón. Es seguro amar desde la divinidad que me habita. No necesito defenderme todo el tiempo, porque Dios es mi fortaleza, mi refugio y mi alcázar. No hay peligro alguno cuando me dejo habitar por el amor y la luz divina. Me deshago de corazas, escudos y murallas de protección que cierran mi corazón y me privan de la alegría y el gozo. Me abro a recibir y dar amor. Es seguro amar y ser amado y ser amada. Recibo oro y miel para mi vida, dulzura para mi corazón y mis palabras. Recibo abundancia de bendiciones para mi sendero y mi aprendizaje. Aprendo a decir no cuando algo no es propicio para mi bien mayor, cuando no es propicio para mi bienestar físico, emocional, mental o energético. Es seguro decir no cuando lo necesito. Aprendo a poner límites y establecer distancia en los vínculos que me afectan de forma negativa. Es seguro poner límites y tomar distancia cuando no puedo gestionar las emociones que me provocan algunas personas y situaciones. Mi bienestar es mi responsabilidad y por lo tanto ejerzo mi libertad y tomo las decisiones que beneficien mi equilibrio. Dejo que el eco de las palabras se mezcle con el vaivén del agua y la brisa que danza sobre mi cuerpo que aún flota en el remanso azul turquesa. Respiro hondo y profundo 3 veces, repitiendo con la mente. Inhalo la alegría de la vida. Exhalo la alegría de ser. Inhalo la alegría de la vida. Exhalo la alegría de ser. Inhalo la alegría de la vida. Exhalo la alegría de ser. Guardo un momento de silencio y calma interior, permitiendo que el agua de la laguna se haga una con el agua de mis emociones y que el aire del cielo límpido y azul celeste se haga uno con el aire que respiro. Movemos las manos suavemente sobre el agua donde reposamos y flexionamos nuestras piernas para hacer pie en el fondo del remanso. Dejamos que esa visión de la inmensidad del cielo y del agua nos recuerde que podemos crear paz y seguridad cada vez que lo necesitamos. Lentamente avanzamos para salir del agua y regresar a nuestro espacio físico. Podemos percibir cómo el agua nos ha transformado interiormente y externamente. Incluso la piel está más suave y liviana. Puede que nos sintamos vulnerables y sensibles. Todo está bien. Quédate en reposo sobre tu cama al menos un par de horas. Duerme si tu cuerpo lo pide. Si tienes que levantarte a orinar porque tus riñones comienzan a limpiarse, hazlo sin encender luces, dispositivos o distraerte. Vuelve a la cama luego de usar el baño y sostén la vibración de calma. Escucha las necesidades de tu cuerpo y respétalas. Honra la sabiduría de tu cuerpo. Agradece la experiencia. Lleva las manos al centro del pecho en gratitud y bendición. Respira y sonríe. Todo está bien. Dios te ama y reconoce tu valor y tu ser. Eso es todo lo que necesitas. Todo lo que buscas está en tu interior. Calma, calma. Respira, respira. Sonríe, sonríe, sonríe. Respira, respira, sonríe, 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 calma, calma, respira, respira, sonríe, sonríe, sonríe. Calma, respira, descansa, calma, luz, alegría, sereno, libre, gracias, gracias, gracias. Liviano, aquietar, descanso, suave, alma. Gracias, gracias, gracias. Belleza, danza, dulce, sano, bendecido. Gracias, gracias, gracias. Calma, respira, descansa. Sutil, leve, abrazo. Gracias, gracias, gracias. Calma, respira, descansa. Quietud, sueño, lindo, bonito, amor. Gracias, gracias, gracias. Serenar, calmar, alegre, suavidad, bondad. Gracias, gracias, gracias. Feliz, gratitud, dulzura, salud, bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Calma, respira, descansa. Tengo descanso tibio. Gracias, gracias, gracias. Calma, respira, descansa. Amar, soñar, volar, liberar, descansar. Gracias, gracias, gracias. Soltar, serenar, respirar. Gracias, música. Gracias, gracias, gracias. Danzar, endulzar, suavizar, sanar, bendecir. Gracias, gracias, gracias. Sonreír, atenuar, tibieza. Calma, respira, descansa. Gracias. Descansa.